Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Online. Aquí estamos de vuelta con suscriptores. Nos encontramos aquí en una mega rampa. Me la pego, no, estaba yo oscilando de lado a lado y parecía que me lo iba a pegar, pero no. No me la pego, chicos, no me la pego, let's go. Vale, ¿por qué en el cielo hay tantas rayas blancas, tío? Madre mía, de verdad, parece que ha llegado por ahí un niño de 3 años y con un lápiz de cera blanco ha pintado el cielo. Vale, chicos, ostras, los lápices de cera, tío, qué recuerdos, ¿acordáis de esos lápices, tío? Madre mía, el típico lápiz azul que lo poníamos en plan plano para pintar el cielo, ¿sabes? Vale, chicos, vamos porque estamos aquí en esta carrera de esas mega rampas. Creo que la rampa era más épica, ¿sabes? Pero tampoco haya sido muy impactante. El caso es que vamos a ver, porque de momento primero tenemos la meta justamente abajo. Vamos, y hay que bajar por aquí de forma bastante sutil, porque como bajemos a los locos, nos comemos un coco, también conocido como roca. Vale, vamos. Ojo, me la veo contra el árbol, no pasa nada, lo tengo controlado, ¿vale? Dani sin volcar, por favor, vale. Y tenemos la meta justamente aquí delante. ¡Qué carrera más pocha, ¿no? Esta carrera ha sido muy pochita y muy fácil, o sea, por favor, necesito más competencia. Necesito more competencia. Ojo, espérate que me paso la meta de la motivación de la vida. Ojo, que me ganan. Ahí estamos, perfecto. Vale, chicos, pues voy a darle la revancha a los suscriptores, hombre, que ha sido esto muy corto. Vale, chicos, ya estamos aquí de vuelta, como estáis viendo, nuestra amiga la rampa. Y ojo, porque madre mía, tío, somos 5 personas, Como gane ahora también, me puedo calificar el mejor jugador de rampas del mundo entero. El mejor jugador de rampa, Ojo, vale, de momento voy primero sin ningún tipo de problemita. Y es que no me sigue nadie, tío, ¿qué le pasa a los suscriptores, tío? Hoy los suscriptores están un poco antirramposos, Las cosas como son. Antirramposo, madre mía, tiene nombre de enfermedad rara. Vale, chicos, bien. Vamos primero, no me sigue ni el tato. Y Dani, no vas a explotar. No vas a explotar. Dios, chaval. Vale, chicos, bien. Ok, ojo porque sí que me siguen, Ya están saltando por ahí arriba. Así que vamos a ver, hay que intentar bajar de una forma sutil para no explotar, ¿vale? Ahí no. Vale, he perdido un poco el control, las cosas como son. Vale, chicos, tranquilo. Ay, me ganan. Como no te das la vuelta. Vale, me da la vuelta, perfecto. Es el momento de correr poquito a poco. Y con mucho ojo de que no me adelanten. Los tengo detrás pegadísimos. Saltamos por aquí. Ponemos el coche mirando hacia allá. Corre, Dani. Ese tío explota. Misteriosamente, nadie sabe por qué, pero explota. Y ojo, porque la meta está aquí. Vale. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Y... Bueno. Que taco ahí el doble tirabuzón. Increíble. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. He ganado las dos carreritas. La verdad es que ha sido muy complicado, sinceramente. Pero bueno, el caso es que la carrera está guay. Tampoco es que sea muy patata. Y nada, pues ya sabéis. Dejad un like favorito si os ha gustado. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Adiós.